Ya está, vale, estamos grabando. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a todos, buenas tardes. Estamos Call of Duty Road to Damascus. Vamos a continuar este increíble juego, Modern Warfare. Modern Warfare 2 a la vuelta de la esquina, chicos, que lo sepáis. Así que bueno, a tope. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Dragunov, como ya sabéis, lo tenemos a nivel máximo, o sea, oro. Bueno, hay poca cosa, hoy sí tengo lío, pero unos días llevo con el Netflix, lo tengo saturado. Tío, pues ya sabes dónde meterte, cabrón. Mis directos a tope que llevo. Esta es mi primera semana de vacaciones. La segunda semana también estaré de vacaciones. La siguiente semana. Así que ya sabes, aquí voy a estar jugando en directo. Y también puedes verte mis vídeos en YouTube. Pues si estás súper aburrido, pues mira, ahí tienes algo para ver. Bueno, lo dicho, continuamos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues nada, me enteré de esa noticia y no sé. Río hace cosas bien, pero solo 7 mapas está muy limitado. Pues sí, pero supongo que esos 7 mapas están, le gustarán a la gente. ¿Saben? Son 7 mapas, pero 7 mapas que están muy chulos, pienso yo. Bueno, vamos a conseguir escopetas o... A ver, de francotiradores, ¿qué me queda? Ah, mira, tengo que conseguir HDR. El HDR me queda muy, muy poco, tío. Le gustan los Kiki Nancy, no sé qué sea fácil, le voy a decir romántico. ¿Qué te gusta en esa canción? Venga, vamos a jugar con la HDR, tú. HDR on fire. On fire. Venga. Hoy conseguimos el HDR, chavales. Hoy conseguimos el HDR. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Por cierto, mañana es la Keynote, como estáis viendo en el título del directo, la Keynote de Apple. Muchísimas gracias a alguien que se ha suscrito. Madre mía, ¿quién se ha suscrito otra vez? Somos 12 suscriptores. ¿Quién se ha vuelto a suscribir y no me ha saltado la notificación? What happened, bro? ¿Ha sido tú, del Pi? Jesús, ¿ha sido usted, caballero? Si hace usted, póngase en contacto conmigo. ¿Cómo vas con el Damasco, búho? Bien, dentro de lo que cabe. Ah, yo he sido... Y yo, pues no me salta... ¿Por qué no me salta? Lo tienes desactivado, supongo, ¿no? Del Pi, supongo. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Eso ha sido por el OnlyFans que te acabo de hacer en primicia. Tú solamente estabas... Y me acabo de quitar la camisa delante tuya solamente. ¿Qué es la Keynote de Apple? La Keynote de Apple es cuando... Que me queda todo, macho. La Keynote de Apple es cuando... Cuando presentan los nuevos productos. Tanto... Ay, me he confundido de arma. Tanto la... Vale, déjame que... Oh. Oh. Oh my god. Bueno, tú. La Keynote es la... El evento donde se... Oh my god. Donde se presentan los nuevos productos de Apple. Tanto sistema operativo como... Tanto sistema operativo como productos. Nuevo iPhone. ¿Sabes? Así, todos los productos nuevos, pues ahí lo presentan todo. Y mañana, en teoría, voy a quedar con un amiguete. Y si le digo de verlo en directo, pues mira, de puta madre. Ay, qué mierda. Poco se habla de que el Dinamo de Zagreb le va ganando al Chelsea. Está en el descanso, perdón. Madre mía, cómo estoy hablando yo hoy. ¿Por qué hablo tan mal hoy? Vale. Let's go. Nadie por aquí. Te va a asomar ahí uno. Vale. No, mierda. 1-9, perdón, 1-0. Oh, hostia, digo, 1-9 le va ganando al Chelsea. Digo, la madre que me parió, ¿sabes? Mierda. Tengo que matar. A ver, ahora os voy a explicar más o menos los objetivos de. Mierda. ¿Cuál es tu porra para tu Sevilla, búho? Para mi Sevilla, 3-0. A favor del de este, del City. ¿Cuándo sale el próximo Call of Duty? El próximo Call of Duty sale en octubre. Octubre sale el nuevo Call of Duty. Mierda, no veo nada con la mierda del gas. Vale, llevo 8, no pasa nada. No veo nada. Ay, mierda. ¿Pinta bien o qué? Al Sevilla le van a meter cuarto y mitad.
Cuarto y mitad de chopper lo que me gustaría que me metiesen a mí, no, hombre, broma. Pero sí, sí, le van a meter tela, ¿eh? ¿Qué coste? Le van a dar duro. Duro contra el muro. Como a mí me gusta que me den. Eso para allá. No paran de tirarme cosas. De lo de cuántas ganas de nuevo Call of Duty tienes, búho. ¿Cuántas ganas de nuevo Call of Duty? Pues de Lunar 10, siendo sincero, tengo un 7. No me quiero hacer ilusiones con el nuevo Call of Duty, pero me está entrando hype, ¿sabes? Eso es así. Eso... Por desgracia me está entrando hype, tío. Cosa que no me gusta que me entre. Pero bueno. Mierda, qué lento es recargando el hijo puta, ¿eh? Oh. Está ahí. ¡Uy, que no te ha dado el cuchillo! ¡Oh! La piña. Fuck you. ¡Oh! ¡No, qué mierda! Fuck. Vale. Un soplío y estoy muerto. Toma ya. Vale, a ver, el objetivo de hoy, chicos, es conseguir este sniper de oro, que me queda poquito dentro de lo que cabe. Voy a trabajar un rato y ahora si me da el huevo vuelvo a entrar. Perfecto, tío. Que te vaya bien, hermano. Oye, por cierto, no te he preguntado, ¿súper bien o qué? ¿Feliz, contento de la vida? Oye, me ha asustado, capullo. ¿Cómo se hago sin? A ver, hop. No, ni de coño se va a cruzar nadie ahí. Uy, te mueres. ¡Hostia, qué de gente! ¡Suerte, padre! Gracias, hermano. ¡Hola! ¿Qué no le doy? Fuck you. ¿Hola? Qué falsedad, ¿no? Nadie por allí. ¿Cómo no le doy? ¿Cómo no le doy? Pero, ¿cómo? Tío, ¿por qué me pone suscripción de nivel 1, mes 3? Pues... Si te soy sincero, no tengo ni puta idea, tío. Pero yo no seré el mejor sniper del mundo, ¿no? Oye, que me ficha ya Face Claim. Uy, Face Claim, digo, Face Claim. Quédate en medio, gilipollas. Venga, para arriba, tío. ¿Cómo se sube de nivel de sub? Pagando más. Es así de triste, pero... Pero es así. Las suscripciones se pagan, se suben de nivel pagando. Y sinceramente no paguéis porque... Es tontería, no, no tengo nada que ponga que mejore vuestra suscripción, ¿sabes? Mierda. ¡Hostia! ¡Ay, qué coño! Vale, vale, digo... Dios, ¿qué cojones? Tío, qué lentitud, macho, cambiando de arma y de todo. Me cago en Dios, qué mala. Qué pistola más mala, por Dios. No hay nadie ahí. Muy bien. ¡Oh, my God! ¿Hola?
Uy, Dios santo de mi vida. No. Me ha hecho el lío de Montepío. Me cago en su puta madre, tío. Qué pesado eres. Tengo un UAV, no me he dado ni cuenta. Madre de mi vida. Oh my god. Vale, 36 kills. No está mal, no está mal, no está mal. Muy bien, la verdad, muchas cosas para aprender. Pero muy bien, bien, bien. Me alegro, tío. Ahora cuando venga otra vez se lo diré. A ver, yo mañana he quedado con un coleguita para ver la... lo que viene siendo la keynote de Apple. A ver si me responde, porque el hijo puta no me ha respondido, la maricona vieja. No sé qué coño hace con su puta vida. Está conectado hoy a las 7 y le he mandado el WhatsApp a las 5 y media, ¿sabes? Increíble, pero cierto. Así que bueno, intentarás. Quiero, le voy a decir que si puedo hacer un directo en su casa, viendo la que no los dos y tal, de chill, ¿sabes? Y lo dicho. Y bueno, si puedo hacer. Y si no quedamos al final, pues la veré aquí en mi casa tranquilamente. La podemos ver aquí tranquila. Es a las 7 de la tarde cuando empieza. Vale, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Vale, tenemos tiros a la cabeza conseguido. Este conseguido. Este conseguido. Me falta este, que son 450 bajas y llevo 312. Y este que son... el arma apoyada, que son 4, vale. Esto se hace muy fácilmente, ¿vale? Y tendríamos ya el HDR de oro. Segundo fusil de precisión que tendríamos. Luego pasaríamos, obviamente, al AX50. Que, sinceramente, a este todavía me queda un montonazo, la verdad. Y son muchísimas bajas todavía. Pero bueno, podemos. Yo creo que se puede conseguir. Y podremos darle candumbia de la buena. Trajín, shoot house. Bueno, no está mal. Venga. Tengo también que conseguir, por cierto, la ballesta como fusil de caza para conseguir lo que viene siendo el platino en los fusiles de caza. Es el único que me queda, ¿sabes? Y es el que juega el Madrid. ¿A qué hora juega, Frank? Sí, se puede saber. ¿Jugamos un poquito con el sniper este? Oh. Pero bueno. ¡Ay! Digo, hostia, digo, qué cabrón. Qué malo soy, ¿no? A las 9, ¿contra quién juega? ¿Contra quién juega, Frank? ¿Ah, contra Mbappé? ¿Contra Mbappé, papá? ¿Contra Mbappercito? Todos así, por favor. Nah. Contra el Celtic de Glasgow, equipo escocés. Ah, bueno. Eso está más que hecho, ¿eh? Eso tenéis más que hecho, cabrones. Hostia, que... ¡oh! ¡Qué de gente había ahí! ¡Oh, my God! ¡Qué de gente, ¿no? Este Franco me gusta, pero uf. Blanco detectado. No viene nadie por aquí. ¿Qué te juega? Que están todos ahí asomados.
Vale. ¡Ay, hijo de puta! No, ojalá fuese contra el Mbappé para que militar le parte los dientes. Le tienes un poco de... ¡Ay! ¡Mierda! ¿Te puede creer que no lo veía bien? ¡Oh! Me va a sé que me va a costar un montonazo sacarme los lanzacohetes. Mierda. Ese es francés hijo puta, ¿eh? Francés hijo puta, ¿eh? Le tenéis tirria, ¿no? A Mbappé, ¿no? Por lo que os hizo, ¿no? Es normal, ¿eh? Es para tenérselo, la verdad, el hijo puta. El hijo puta jugó con vosotros, la verdad, para que no me va a engañar. El nota jugó con vosotros, pero vamos. A tope, ¿eh? Es lento, es puta, disparando, el francotirador este. Está ahí, ¿no? Muy bien. Termina la partida. 11 kills, no está mal. A ver, y encima va y dice que en un futuro jugará con el contra el Madrid, que el Madrid es su casa. Sí. Qué hijo de puta, tío. Qué cabrón. Bueno, vamos a ver. Tito, tito, tito. Ya te digo, yo no sé. Es que esa oferta que le han hecho a Mbappé, macho, esa oferta que le han hecho es muy cara, ¿eh? Y muy suculenta, tío, la verdad. Voy a bajarme un poquito de este. Ahí está, que se me vea un poquito, que se ve muy oscuro hoy. El Sevilla juega a las 9, ¿no? Si no me equivoco. Voy a compartir, por cierto, el directo, que no lo he compartido. En Direcot he puesto. Pam, pam, pam. Vale. Sí, a las 9. Bueno. Veremos, a ver. A ver, Dinamo de Zagreb 1-0 ganando al Chelsea. Está en el descanso. Está en el descanso. Piripipipi. Pam, 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 para, pa, pa. Vale. Trajín en Cheatman. Vamos a jugar con el sniper HDR. Lo que veo que el AX50 hace mucho daño, pero tiene... apunta muy, muy lento, tío. Y eso... me echa un pelín para atrás. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oh. Coño, muévete ya. Está ahí. ¡Que no lo ha dado! ¡Que no lo ha dado el cuchillo rodizo! ¡No me joda! ¡Hostia, tío! ¡Oh! ¡Que te muere! Estás muerto, compañero.
Oh, mierda. Tengo que hacer muchas kills, ¿eh? No, tío. Vale, venga. Oh, y había uno ahí. Qué cabrón. Que no le ha dado como. Nah, ay, qué mierda. Míralo, me ha movido mi compañero, tío. Me ha movido el compi. Hola. No, míralo, que hijo puta. Yo espero, Frank, que pierda el Madrid, ¿eh? Mierda. Oh, lo he matado, ¿eh? Lo... ¡Lo ha matado con el cuchillo! ¡Uy! Ahí hay gente, ¿eh? Vale. 17 kills, tío. ¡Wow! El mapa de, el modo de juego trajín este se consigue muchos puntos, ¿eh? Está súper bien. Tío, no quiero... Cuando me toque jugar con los lanzacohetes lo voy a pasar hiper mega mal, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? Os lo digo de puta verdad. Lo voy a pasar muy mal. Para pa, para pa, pa. ¿Cuánto crees que va a quedar, Fran? El Real Madrid. ¿Gana o pierde o empata? ¿Qué crees? ¿Qué crees que ocurrirá? 323. Che, tengo que hacer muchas kills, ¿eh? Venga, vamos a jugar todo el rato con el HDR y luego más tarde le damos caña al otro, tío. Porque es que si no, va a ser muy complicado. ¿Qué mina le tengo puesto a este que me va muy bien? Mira de exploración de combate. Pero tengo que hacer los camuflajes. Esto es que sin un accesorio, ¿no? En la que no use ningún accesorio. Vale, ¿cuánto me queda? 40-75. Vale, vamos a terminar primero de hacer todo esto. Punto caliente en Shoot House. Ha salido con la alineación titular con Benzema y todo. Así que creo que 4-1 para el Real Madrid. 4-1. Pero bueno, 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 bueno. Bueno. Madre de mi vida. Muy fuerte, ¿eh? Muy, muy fuerte. Chicos, estamos en directo en Twitch. Pásate jugando a Chutao. Punto caliente. Modern Warfare 2019. Let's go. Y si tienes Prime, suscríbete. Y es September. Let's go. Venga, ahora lo publicamos. Venga, let's go. Punto caliente. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Me ha puesto. Vino con Tidubi, Dubi. Uy, que me matas. Vale, no está mal.
Tiramos eso por ahí. ¿Nadie? Son todos los jugadores, pero... Buena esa. Alguien se asomará, ¿no? ¿Nadie por ahí? ¡Oh, my God! Está ahí, creo, ¿eh? Hombre. Kill fáciles. Hijo puta, me la ha quitado. Las kills fáciles tengo que hacerlas. ¡No! Vaya que me acaba de dar, chaval. Ahora mismo que tengo que llamar a mi padre. Perfecto, hombre. Claro que sí. Vale, ese está bien. Se mete por aquí. No, hostia, me ha aparecido por la... No, bueno, por la espalda no, me ha hecho algo raro. Así todos, por favor. ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Qué fake, chaval! ¿Cómo no le ha dado esa mira? Ese golpe. Ese golpe, no, ese tiro, perdón. Mierda. Un fake en toda regla, ¿eh? Pero en toda regla, vamos. Vale, posición. Maravilloso. Maravilloso. Uf, por poco. Por poco, Mike. Casi me matan. ¿Cómo se hago ciego, eh? Hostia, ese tiro no lo he visto, macho. Ah. Venga, Julián. No, me he fallado. Creo que le he dado al escudo, tío, en vez de dar nota. Así soy yo. Está ahí, ¿no? ¿No va a venir? Bah, madre mía, cómo tengo la presión hoy, ¿no? Hoy estoy... Easy boy. ¡Uah! ¡Qué de gente había ahí! ¡Qué de gente, chaval! Vale. Venga, este franco tenemos que conseguirnoslo rápido, ¿sí? A ver si el otro más o menos podemos darle candumbia de la buena. ¡Oh! Coño, qué rápido has hablado con tu padre, cojones. Flipante. Vale, Vale, ahora me cambio. Momentito, me quiero poner
de secundaria un lanzacohete y aprovecho, porque es que estoy viendo que los lanzacohetes me van a costar mucho. Vale. Cagón, Dios, ¿cuántos cohetes necesitas para reventar la mierda esa? Tía, 4 cohetes, tío, ¿eh? Necesitas. Cuatro putos cohetes, hermano. Vaya locurón. Ahí hay otro, ¿eh? Me voy. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Dios! No le da el cuchillo rápido. Oh, man. Dios mío de mi vida. Madre de mi vida. Oh. ¿Qué te falta que está aquí? Ay, qué mierda, tío. Qué buena, tío. Esa triple ha quedado bonita, ¿eh? Esa triple ha quedado muy bonita. Oh, si me decís que no, vamos. Para mataros. No, esa, al tío del escudo es difícil. Creo que le he dado el escudo, pero no es nota. ¿Te imaginas? Mira, yo hago eso y termino el directo. Literal. Bueno, me he metido en la biblioteca de Steam y veo que le han metido una introducción tochísima a Cyberpunk. A Cyberpunk es un juego el cual nunca me ha llamado la atención, la verdad. Os lo digo de verdad, nunca me ha llamado la atención. Madre de mi vida. ¿Hay otro UAV? Ah. Medio tiene un UAV. Me que 13. Bueno. Radar enemigo. No escope. Madre mía, 27 kills, chicos. Madre de mi vida, de la mano de mi bici. Ah, está guapa, la que me he hecho, tío. Está guapa, está guapa. Tío, ha faltado ese arrojadizo último, He estado para TikTok, tío. Por cierto, si no me seguís en TikTok, tenéis que seguirme. Minuto 38. Minuto 38 HDR. Madre mía, qué de cosas tengo apuntadas, por Dios. Vale, perfecto. Muy bien, venga, let's go, chicos. Let's go. Seguimos subiendo niveles. Que a mí los niveles como que me la pela un poco, la verdad. Pero bueno. Bueno, por cierto, ayer alguien me preguntó. Creo que fue Fran. Ayer me preguntasteis si el próximo juego cuál sería, ¿vale? Pues el próximo juego en teoría tengo dos pensado. Voy a probar otra vez el Dying Light 2 Stay Human, ¿vale? A ver si florece o no en mi ordenador. Si no florece, pues lo fuera. Y el Kena Bridge of Spirit,
Of Spirit, perdón. Es un juego de PlayStation, pero lo sacaron de PlayStation Talent, creo que fue. Y lo sacaron para PC y tal. Y parece que ha tenido muy, muy buenas notas. Y parece ser que es muy bonito el juego y tal. Así que, pues lo jugaremos, a ver. Y a tope. Y estoy viendo las notas y trae bastante. ¿Fuiste tú, no, Fran? Vale, vale, eso, eso. Digo, estaba yo pensando, digo, alguien de vosotros dos fuisteis. Y no recuerdo mal. Vale, 9 de 10, chicos, 9 de 10. Me quedan 100. 100 kills, 100 malditas kills. Y terminamos. Vale, y dos veces apoyada, ya está. Ya está. Tampoco para tanto. El fila. A ver cómo vamos con el fila. Uf, el fila. Lo voy a pasar putas, con el fila, la verdad. Pero bueno. Chisme en duelo por equipos. Venga. Tiro, ta, 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 ti, tito, 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 ti, tito, tiro, tito, ti. Paris Saint Germain, Juventus. Partidazo, a las 9 de la noche, Partidazo a las 9 de la noche. Esta estaría muerta seguramente. Hijo puta. Me estaba esperando. Oh my god. Hostias, tío. Dos notas. Mierda. Ojalá gane la lluvia, yo también. No me gusta el Paris Saint Germain. Se me movió en el momento exacto, ¿sabes? ¡Mierda! ¡Venga, tío! Uf, están muy agazapados los cabrones estos, Bueno, y se me va la mira. Nadie. Joder. Bueno, me están dando ahora tela, Bueno. Tío, por la espalda, no me joda. No me jodas, hermano. Eso me parece un timo, Oh. Cógelo, compañero. Coge el arrojadizo, crack. Son todos los jugadores, pero no veo a nadie. ¿Qué cojones? Tío, ¿dónde están los notas, tío? No. Mierda. Ha venido por ahí. No, míralo. Puta suerte. Vaya suerte ha tenido ahí, el cabrón. Muy buena. ¡Uf!
Bueno, y ese Claymore, tío. Vamos, vamos, ese puto Claymore ahí, macho. Vamos, es que se lo cuentas a Ali y no te lo crees, vamos. Va, imposible. Será complicada, ¿eh? Ah, cabrón. Están. Se están poniendo. Están jugando muy, muy atrás. Y eso a mí me perjudica, tío. Si están todo el rato atrás. Por... Nada, que va, imposible. Buah, eso sí que es imposible. ¿Dónde está el nota que van jugando, tío? Ah, vale, ok. Ahora me cuadra. Ahora me cuadra, ¿sabes? Madre mía, dos cohetazos y no muere el nota. La polla. Tienen que asomar ahí, seguro. Bueno. No, es imposible. A lo mejor, quizás con un cargador un poquito más ampliado podría ir mejor, pero no creo. Porque ya te digo, es muy lento, ¿eh? Hace mucho daño y tal. Apenas te haces y... Hostia puta, ¿dónde está este hombre, tío? Vamos por culo. Apenas te haces y marque, pero luego para recargar y sus muertos es muy muy lento, tío. Y se nota un montón. Victoria, 18 kills me hago, ¿sabes? La polla, vamos. La polla. Muy bien, continuamos, chicos. Continuamos. Oye, pues juegan bastantes equipos a las 9 entonces, ¿no? Sevilla, Manchester City. París, Saint Germain. Contra la Juve. Joder, pues sí que hay. Hay montones de partidos hoy en la Champions, ¿eh? Pam, 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 para, para, pam. Oye, juega un montón de equipos hoy. Dominio Shoot House. Ya hemos conseguido el de apoyar el arma, que si no me equivoco. Bueno, si quiere cargar todo esto, ahora. Efectivamente, ya lo hemos conseguido. El tigre rojo, el tigre azul, perdón. ¿Cuánto me quedan? 363 de 450, tío. Uf. Madre de mi vida, del amor hermoso, lo que me queda, tío. Lo que me queda, chaval. Vale. Del fila hemos conseguido algo. No sé si hemos conseguido algo, nada. Mata enemigos 107 de 125. Vale. No está mal. Estos son aeronaves, ¿no? Obtén premio de atacante con baja. Ah, no. 10 de 40. Dragón. ¿Cuántas ra... 75. Uf.
Uf, madre mía, esto. Voy a tener que jugar Guerra Terrestre, cosas de esas, ¿eh? Tiene pinta. Porque, vamos. Ya te digo. Vaya. Vale, ya te digo. Si no lo mato con el Franco, lo mato del de más allá. Toma por culo. Tampoco nos vamos a rayar aquí, ¿no? Está ahí. Hostia. En la esquina, tío. No lo he visto. Muy bien. Están ahí los notas. Que la que he fallado, si o menúa, tío. ¿Cómo puedo fallar esa mierda? Hostia, Fran, tío, ¿cómo he podido fallar eso? ¡No! Esa defensa de bandera iba a ser, vamos, apoteósica. Ay, tío, me ha visto del tirón. La han hecho bien, la han hecho bien. Nada, mierda. Está ahí. Uy. Es que mi hermana ha salido al mercado y le he dado dinero para que me compre algo para picar para el partido. Se vienen cositas, se vienen cositas. Te habrás pedido fruta, ¿no? Habrás pedido fruta en vez de cosas para picar, ¿no? Hay que ponerse en forma. ¡Que no le ha dado! ¿Cómo no le ha dado? Hostia, tío, ¿cómo no le da eso, macho? No me jodas, bro. Vamos, vamos, vamos. Hostia, Julián. ¿Dónde están? ¿Dónde están los marsupiales esos? Vale. Ahí está.
Uf. Hostia, otra piña, macho. Debería haberlo cuchillado, tío. Mal nota. No, hostia, por la espalda, tío, hijo de puta. Vale. Yo te en medio, capullo. Recargando. El enemigo está tomando Bravo. Adelante, enviad un vuelo de reconocimiento. Me queda munición. Recargando. Tenemos dos en nuestro poder. No coge el cuchillo, ¿eh? Para que me vea asomar. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para reportar. Estoy muerto. Necesitamos refuerzos en Bravo. ¡No me hace marca esa distancia! ¡Qué hijo de puta eres, huevón! Le he pedido una Fanta de limón, eso cuenta como fruta, ¿no? No, estoy tratando de cuidarme y ahora voy a hacer los ejercicios de cardio del tío de ayer que me recomendaste. Bien, bien, bien. Muy bien. Qué jugada más buena, tío, me había sacado. Qué puta jugada más buena. Va gente, compadre. A tomar por culo. Gilipollas. Mira. Necesitamos refuerzos en Bravo. Me están disparando. Hitmarque, tío. Hitmarque le he hecho. Tirador avanzada. Me están disparando. Tenemos dos en nuestro. Hostia, había otro ahí, tío. Ay, no puede ser. Tío, que llevo 30 kills yo, ¿eh? Con el sniper. ¿Esto qué es lo que es lo que, hermano? ¿Hay UAVs? No. Ahora sí. No, estaba cambiando de arma, imposible. Tienen dos objetivos, aseguramos B. Perdemos Charlie. Estamos en alfa, tenedores de mercancía. Aseguramos B. Cargando. Tenemos alfa. Oh. Te vamos a... Estoy amamonado. ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Hostia, tío! ¡Vamos! Hostia, tío. Madre de mi vida. Hostia, tío.
Mucha tela, papá. Porfita de mi vida, de mi amor. Madre mía. Casi le doy, ¿eh? Hostia, tío. Madre mía, esto hay que subirlo a TikTok, tío. Esto hay que subirlo a TikTok, chaval. Madre de mi vida. Triple baja con cuchillito. 37 kills que lo hemos hecho. No está nada mal. Ay, Dios mío. Hostia, tío. Qué bueno. Qué bueno. Por cierto, ¿has visto la liada que hay ahora con Twitch por la tía que hizo un directo follando y no la banearon? Sí, tío, la vi, lo vi en Twitter, que alguien lo retuiteó y todo. Y sinceramente, hasta la tercera vez no me di cuenta, ¿sabes? Porque el que lo tuiteó, el que lo retuiteó fue algo en inglés o algo de eso. Y no me di cuenta y tampoco me puse a traducir lo que ponía, ¿sabes? Y digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Hasta que Santiago Supremo me dijo por aquí por directo que habían baneado una tal y me mencionó por Twitter para ver el vídeo. Y efectivamente se veía, tío. Yo me quedé LOL. Yo me quedé súper loco, tío. Al ver eso, de verdad, ¿eh? Me quedé súper loquísimo, tío. Más, chavales, 60 kills, ¿eh? 60 kills y este francotirador va a ser nuestro ya. Y... ya te digo, mucha locura, tío, de verdad. Mucha, mucha locura. Y me parece muy mal por parte de Twitch que no baneen. Es más, que baneen, pero de inmediato. ¿Sabes? Que esa mujer no pueda crearse una cuenta de Twitch y no pueda hacer directos de Twitch. Que se vaya a YouTube, que se vaya donde le salga la polla, pero no debería hacer directos en Twitch. Mi opinión, la verdad. Mi opinión. Pero ya te digo, tío, que hagan esas cosas me parece un poco... un poco insultante a la... un poco insultante, tío, a nosotros, macho, que hacemos directo, ¿sabes? No sé. Venga, continuamos, pues. ¿Qué es esto, tío? Trajín otra vez, ¿no? Madre de mi vida, del amor hermoso. Oh my god. Pero madre mía, no muere, tío. Voy. Ah, que tomar la bandera, tío. Si tú y ya es un puterío con las tías en la piscina provocando y todo, pues ya ves. Ya ves, imagínate cómo nos sentimos los que hacemos directos, tío. Me parece una... no sé, me parece una falta de respeto, tío. La verdad que no baneen a esa gente. Y nosotros por decir a lo mejor tontería o gilipolleces, no nos, nos banean durante 2 o 3 semanas, tío. A mí me banearon... me banearon una vez por hacer un... retransmitiendo la... la Eurocopa, tío. Y me banearon 3 días, ¿sabes? 3 días. Es en plan, bueno, pues vale. Yo voy a estar, ya no... madre mía, qué locura esto, ¿no? Te vas a asomar. Está clarísimo. No sé, me parece una... una falta de respeto, la verdad. Bueno, por la espalda me mató.
Ay, qué mal, tío. Uy. Madre mía, con los RPG, tío. Bueno, y yo vaya escopeta pega eso. ¿Qué escopetazo pega eso, no? Increíble. Es acojonante, ¿eh? La... Hola, los dos. Tiene que aparecerme por allí. Madre mía, qué locura, tío. No sé por dónde me van. Aquí me puedo quedar perfectamente. Uy. Vale. Madre mía de mi vida. Increíble, ¿eh? Es que es acojonante. Oh, ese cuchillo no lo ha dado de milagro. Por... Hostia, vaya cohetazo, chaval. Hostia, ni lo he visto, ¿eh? A ver. Ni lo he visto, hermano. Ese cohete tampoco lo he visto, la verdad. Está ahí escondido. Nah, el tío no va a salir de ahí. Vale, te digo que me suda un poco la polla. Bueno, ¿cómo subo el nivel de mi sub? Para subir el nivel de tu sub tienes que pagar más, Fran. Están ahí todos. Quítate del medio, compañero. Quítate del medio, 14. Hemos hecho muy pocas kills. Voy a pasarlo un poco mal con estas últimas partidas, tío, porque... O me hago muy poquitas y claro, es una putada. No sé si aprovechar jugando a Chimben para jugar con el... Con las escopetas, por ejemplo, con el otro sniper y ahí haciendo kills. No sé cómo hacerlo, la verdad. Pero bueno. Va, chavales, son las 8:30 todavía. Hasta las 9:30 prox. Estaremos bien jugando. Estaremos bien duracos, chavales. Muchísimas, de verdad. Somos 12 suscriptores en el canal, de verdad. Muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? 12 suscriptores. Es que de verdad, estos días yo lo estoy flipando en puto colores de cómo está yendo el canal. De verdad, cómo está. Es que no hay palabras. Muchas veces no hay palabras para describir, de verdad. Pero de verdad, millones de gracias, ¿eh? A ver, ¿cómo vamos? Vale, pues nada, mira, 46 kills, chicos. 46 kills. Es en ese mapa de las escopetas y de... nos salen. Sí, efectivamente. Vale, defensor por equipos. Podemos jugar con escopetas. ¿Jugamos con escopetas, chicos? Mira, tengo que jugar con esta y subirla ya de nivel al 52. Está en el 45, mira. Me voy a poner una tarjetita de puntos de PX por 2 de 30 minutitos. Y voy a jugar con la escopetilla para subir lo que me queda ya.
Vale, venga, let's go. Let's go. Escopeta, escopeta, escopeta. Oh, es un cartucho nada más. Le tengo puesto la ventaja de Presti, porque yo creo que es fundamental. Me cago en Dios. No, me cago en Dios. ¿Y los notas, tío? What the fuck? ¿Cómo me ha dado así? ¡No, mierda, tío! No, míralo. A mí la tarde. No, mierda. Qué lento es algunas veces la escopeta, macho. Oh. Venga ya, hombre. Con la... Joder. Ole, doble. Vale, vale, venga, vamos, vamos, vamos. Hay que ir, hay que ir. Vale. Hostia, tío, me ha pegado. Creo que me ha dado con el sniper, si no me equivoco, ¿eh? Está tocado, ¿eh? Ay, por la espalda, qué cabrón. No, hombre, no. Me está esperando con el... Me está esperando efectivamente con el adepto, contigo, con el... ¡Oh, my God! ¿Qué me acabo de hacer ahí? Dios, que no muere aquí la gente. No, mierda. No. 1-14. Vale. No.
No, tío. Nada, ahora mismo de no sustituir por desnudo. Madre, estoy imparable hoy, ¿eh? No, para, tío. Estoy puto imparable, macho. De verdad te lo digo, ¿eh? Madre mía, 46 kills. Vamos, chaval. Let's go. Let's fucking go. Vamos, chaval. Hoy mínimo dos o tres TikTok te ha sacado, ¿eh? Sí, sí, más o menos, ¿eh? Me he hecho un 2 y con este 3. Con este 3, tío. Ya llevo 3. Hace mucho tiempo que no subo TikTok. Hoy quiero subir uno, tío. Porque llevo sin... El último que subí, la verdad que no ha tenido muchas reproducciones. Ha tenido muy mala. Sinceramente, ha tenido 75. Suelo tener 700, 600 por ahí más o menos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No ha podido ser, no ha podido ser. Y la verdad que fue un TikTok muy guapo, ¿eh? Que me saqué una racha de 15 rápidamente, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, esto tiene que estar ya en nivel... Uy, casi nivel máximo. Nivel 52, estaba en el 49, vale, no está mal. Me vale, me vale. Esto es lo de los sin accesorio, puede ser. En la que no usa accesorio, vale. Y tiene todos accesorios, ¿no? Me lo he imaginado. Pues vamos a quitarlo todo. Porque... ¿Cuál era de con accesorio? No, este no. ¿Este era? No. ¿Este? No. ¿Este? Tampoco. ¿Cuál era, tío? Ah, mira, este era. El arma en la que usé todos los accesorios. Nada, la gente no es digna de ti. No te merece. Bonitas palabras, la verdad. Vale, misión a tope. Cheatman otra vez de nuevo. Obviamente estamos jugando solamente Cheatman y Chuthao, ¿vale? Para conseguir rápidamente esto. Venga, vamos a jugar otra vez con esto. No tiene accesorio, ¿eh? Ahora. En teoría tiene que ser una puta mierda, pero bueno. Oh. Vale. Vale. Vaya bucaque que le acaban de hacer a ese chaval. ¿Cómo que no le ha dado? Oh, qué buena. Adiós. No, mierda. Quería matarlo con la escopeta, pero... Coño, otra vez me va a hacer lo mismo. Hijo de puta, tío. Final del partido, Chelsea... Ha perdido el Chelsea, tío. En serio. Vale, C4, me vale. Oh, esa doble. Mate. Ah, míralo. Hostia, tumbado. ¿Dónde que no iba por ti, chaval? Bueno, pero ya te has movido. Casualidad. Uy, casi. Vale. No, tío, me has visto por... Por la puta casualidad del nota ese, tío. Qué puta suerte, macho.
Puta suerte de mierda, tío, algunas veces. Míralo. Mira el partido. Vale, señor, viste, coño. Da un zumbido guapo, ¿eh? GG. Oh. Oh. Tenemos un cazabito en Madre mía de mi vida del amor hermoso. ¡Qué sacada de porra! ¡De porra buena! Madre de mi vida. Madre de mi vida. ¿Pero habéis visto eso, lo que me acabo de sacar, tú? Te lo cuento a alguien, no me cree. ¡Ay, mierda por la espalda! Soy propenso a quemarme yo solo, ¿sabes? Mierda, tío. Otra vez gilipollas ahí. Madre mía, 30 kills, chicos. Abusivo. 1 y pico también. Para subir a mi TikTok, chicos. Para subir a TikTok. Bueno, me voy a Pornhub, que allí... Estaba controlada, dice. Qué bueno. Eso me ha hecho gracia, tío. Eso hay que hacerle una de esto. Venga. Pues nada, chavales. Eso. Me encantan estos días así que estás a tope. Que no hay quien te pare jugando a Call of Duty. Y. Buah. Esos días son los que hay que aprovechar un montonazo. Porque es que no paras, ¿sabes? No paras. Vale, nivel máximo ya, ¿no? Sí, venga, va. Nivel máximo. Vale, pues la escopeta. Ya tenemos por fin, ya tenemos todas las escopetas de nivel máximo. Esta, la Origins, la 725, la modelo 680 y la escopeta R90, ¿vale? Importante tenerlas todas, importante nivel máximo, porque ya supongo que el siguiente directo. Bueno, el siguiente no, porque iremos también por el otro francotirador. El siguiente, iremos por las escopetas, ¿vale? Porque las escopetas, muchas de ellas están ya casi... Están ya muy tocadas. Y eso me va a venir muy bien. Por ejemplo, esta está también muy tocadita. Más o menos, esta más o menos. Pero se pueden hacer cositas, ¿sabes? Se pueden hacer cositas varias. Y yo creo que en un directo se pueden sacar por lo menos dos escopetas perfectísimamente, creo yo. Mira, esta es la que está más alta de nivel. Hace opinión de la tiraría de Residente a Coscuyuela. Ni la he escuchado, tío. Ni la he escuchado. Si quieres la escucharé hoy por la noche. A ver. Ah, bueno, he escuchado un trozo sobre lo de... Esa... Pero no he escuchado nada más, tío. Ya te digo. No sé yo cómo estará la tiraera. Estará chula, supongo, molará. Como siempre. Las tiraeras esas molan. Mira, chavales, el objetivo es el HDR, ¿eh? Hay que conseguirlo, que no nos desviemos del camino. Pues si nos desviamos del camino, pasa eso. Pero eso es como si yo te hago así, te hago... Mira, yo mato así. Y me da igual mi vida. Me da igual la vida. Ay, mierda, pola, pola. Pues Ando Dudo dice que han sido mejor que yo. ¿Sí o qué, tío? Mejor que esas. Mejor que esas dos. Tía, pues la tiene que dar duro, ¿eh?
Perdemos Charlie. ¡Oh! ¡Qué lento! Sí, yo di. What the fuck? Impacto, macho. Bueno, me ha salvado la vida, Me ha salvado la vida que te quedas helado. Buah. Vale, me tengo que cargar el Harrier, Vale, no me importa que me maten. Vale, cazador, ya está. Va. Para tu huevo. Carajo, ya cojones. ¿Dónde está? Está arriba el cabrón. El tío todavía no ha salido de ahí. ¿Será el perro? Está bien, nota. Voy a ir a por él. A ver si puedo matarlo. ¡Hala! Parece que ha ganado Cocuyela, ¿en serio? Pues el residente le tira bien, Que coste. Mierda. No hay UAVs, tío. Mierda. Mierda. A ver si me tiran UAVs, tío, que es lo que quiero. Que me tiren UAVs también. Me ha salvado la vida. ¡No! ¡Hostia! Tío, no me entero de los UAV, De verdad lo digo. Está ahí. ¡Hostia! Nos han hecho el lío, pare. No. ¿Otro UAV? ¿Escuchado? Vale, buena. Que estoy tan concentrado, tío, en la partida que no me entero de... No. Se ha estirado el cabrón ahí.
Vale, otro UAV. ¿Dónde está el UAV, tío? ¿Hola? No lo veo. No veo el UAV, tío. Cago en los muertos. ¿Dónde este coño está? Buah, mucha gente ahí. Muchísima gente ahí. Anda, para ti, compañero. ¿Otro UAV? Ah, no. UAV aliado esta vez. No, mierda. ¿Cómo nos la ha dado, tío? ¿Cómo nos la ha dado eso? Hijo de puta. ¿Hay UAVs? No, que va, tío. La canción de reciente a Coscu se llama Cosquillita. Y la de Coscu reciente, René renuncia. ¿Y yo qué? Hostia, los nombres, tío. Los nombres son menú, vamos. Nah, tío. Vamos a ver. Charlie, tío. Nos han dado la puta vuelta. No. Es que tiene. Tarda mucho en meter el cerrojo, tío. Me di cuenta, tío. Es una putada, tío, pero bueno. Oh, estoy muerto. Y en su tiempo, Coscu también le tiró a Noel y también le dio duro. Sí, ok. Coscu parece que ha tirado a todo el mundo, ¿no? No, imposible. UAV. Hostia, cuánta gente había aquí. Imposible, tío. Menos. Tío, el pavo ese, tío. Qué puto campero. Qué puto cerdo, hermano. ¿Vas a seguir campeando ahí? Es el mismo, creo, ¿eh? Si no me equivoco, es el mismo. Vale, buena. Me da igual. No, me estaba esperando. Sí, los nombres son bastante tos. Sí, sí. Eliminación. Hostia, ve viaje, tío. Parece que han tirado aquí cosas, ¿no? ¿Han tirado UAV? No. ¡Oh, para la espalda!
Ah, 20 kills, tío. Vale, me quedan pocas. Pocas kills me quedan ya con el... con este francotirador, ¿eh? Menos mal, tío. Porque ya las últimas kills me están... se me están haciendo un poco pesadas. ¿Qué franco es ese, tío? Ah, pero ese no es de... para sacarse el Damasco. Ya ha empezado. Celtic, Real Madrid. 0-0. Paris Saint-Germain, Juventus. Mira, voy a ponerme aquí. A ver. UEFA. Aquí, mira, tengo aquí todos los resultados. Sevilla 0-0. Paris Saint-Germain, Juventus 0-0. Salzburgo, Milán 0-0. Y Celtic, Real Madrid 0-0. Un placer, Fra. Muchas gracias por pasarte, tío. Un abrazo enorme. Que te vaya muy bien. Y que disfrutes del Madrid. Y ojalá pierda, ¿eh? Las cosas como son. Vale, a ver, ¿qué me queda, tío? ¿Qué me queda ya? Uf, me quedan unas 30. 30 kills, ¿eh? 30 kills. Lo bueno que estamos usando mucho también el cohete este. Y estamos subiendo con flash, ¿eh? Hay que aprovechar. Ya hay que aprovechar, tío. Porque si no, se me va a hacer muy largo el Road to Damasco. A ver. No, que gane. Seguramente ganará. Seguramente. Uy, se ha bugueado esto. Ahora. Ah, mira, el Benfica. Benfica, Maccabi, Haifa. Ese qué equipo es, tío. Ese equipo no lo conoce ni su prima, macho. Oye, la gente no entra en la otra partida, en otro equipo. Venga, let's go, let's go. Duelo por equipos. Aquí vienen, atacar. Entra. Muy bien. Podría estar jugando. Oh, no lo veo. Hostia, no lo veo esto, tío. Te ha abonado. Opa. Venga ya, hombre. Vale, vale. Va esa piña, tío. Esa puta gente. La gente del diablo, ¿eh? Literalmente. La gente del diablo. Tío, ese lado, por favor, míramelo. Ay, que he fallado. Bien, bien el otro, hijo de puta. Vamos, vamos, vamos. UAV. Aguanta, aguanta. Para tirar al otro. Vale, ya me puede matar tranquilo. Ya me da igual, ahí está. Perfecto. No me importa, no me importa. Oye, ¿qué pasa, tío? Con los notas aquí. Vamos por el culo. Gilipollas. Vale. Tía, no he visto al otro, ¿eh? Pero para nada, vamos. Vale, otro huevo, me he enterado. Quítate, 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 quítate. ¡Hostias! ¡Qué de people!
Afuera. Vale, recarga, recarga. Vale, buena. Hostia, tío, hijo puta. Ese también es buenecillo, ¿eh? ¡Hola! Por la espalda. ¿En serio, tío? No, imposible, tío. Mucha gente ahí. Ay, quítate en medio. Por la espalda. Amazing, bro. Va, imposible. Eso sí. Bueno, tío. La cuestión es cómo coño. ¿Cómo carajo me aparecen aquí, tío? No entiendo algunas veces. Mierda. Vale, radar personal, es que esto hay que destruirlo. Si me dejan, claro. Vale, ya está. Supongo que me la habrán dado. Vale, cuchillo. Vea tú cuando tenga que jugar con el cuchillo, chaval. Vaya locura. Vale, ¿cómo sabía que estaba yo ahí? Mira. Esa le ha faltado. Este helicóptero. Nah, es que pena. Vale, 24, no está mal. Venga, tengo que terminar, ¿eh? Esto tengo que terminarlo yo hoy. El HDR tiene que terminarse. Tiene que terminarse. Para pa pam, para pa pam, para pa para pam. Paris Saint-Germain 1-0 ya el Juventus. Ojo. ¡Ojo! Ganando el Paris Saint-Germain. Gol de Kylian Mbappé en el minuto 5 de juego. Amazing, bro. Y ya va ganando. Y ya va ganando el Paris Saint-Germain a la Juventus. Mira, me han dado más camuflaje, menos mal. Por lo menos estamos haciendo bien. Vale, ¿qué me queda, tío? ¿Cuántos me quedan? Ay, vale, nada, nada, esto ya me queda nada, tío. Uf, venga, vamos, podemos. ¿Y de este cómo vamos? 4 de 10, 4 de 10, 9 de 10, 5 de 10, 5, 4, 5, 4, 2. ¿Esto qué es, tío? Destruir rayas de baja o vehículos terrestres. Bueno, me voy a tener que ir a... A guerra terrestre, obviamente. ¿Y calaveras? ¿Esto qué era? Destruye vehículos, vale, en general, ¿no? Supongo. En general, digo yo. Piripim, piripim, pim, piripim, pim, pim, pim. Venga. Me queda poco, tío, me queda muy poco. El objetivo era este, ¿eh? Era conseguir
El HDR de oro, tío, y hay que conseguirlo. El siguiente será... Mira el mapa. Oh. Oh, pues no me dejarme alguno, yo. Hostia, había mucha gente allí. Voy, míralo. A tomar por el culo. Ahí, 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 ahí. Bien, 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 bien. Ahí, que venga el vehículo. ¡Hostia! ¡Ay, por la pala! Me cago en Dios, cuánta gente hay aquí campeando. Vale, otro más. Mierda. Vale, venga, vamos. Venga, yo creo que entre esta y otra más se conseguirá. Apareció en la espalda el nota. Vale, buena. Se estaba recargando, tío. Estaba recargando el puto arma, de verdad. Qué hijo de puta perro. ¡Ay, mira dónde estaba! Venga ya, tío, con el cuchillo, ¿qué pasa? ¿Y ese cuchillo, tío? Ah, imposible. Venga, tío. ¿Cómo puede ser el cuchillo más lento? Y no va, tío, ¿qué dice? Nada, vamos a pistola. Ay. Vale, venga, vamos.
Oh. Vale. Ay, déjame salir. No. Tío, déjame ya, me cago en tus muertos. Pues nada, no me deja tirar el Harrier. No me deja tirar el Harrier. Yo. Van todos con el sniper, me estoy dando cuenta, ¿eh? Eso no sé cómo me ha matado, pero bueno. A tomar por el culo, primo. ¿En serio? ¿La última kill ha sido eso, de verdad? Vaya lolazo, ¿no? ¡Ojo, Shakhtar ganando 1-0 al Leipzig! Venga, ahora cargar otro de la página por si acaso. Vale, no hay ningún gol. Para pa pa pam, para pa para. Venga, let's go. Vale, más tres camuflajes más. Me parece correctísimo, oye. ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo tenemos de oro! Chicos, objetivo cumplido, HDR, perdón, de oro. Lo tenemos. Lo tenemos. Mira qué chulo es el hijo puta, ¿eh? Súper bonito, ¿eh? Súper bonito, tío. Vale, pues lanzacohetes. Ponemos este. ¿Cómo vamos? Vamos a avanzar todo lo posible hasta ya que finalicemos el directito. Nivel 39, le quedan dos niveles, por cierto. Le quedan dos niveles. ¿Hay un de estos de que tenga todos los accesorios? Consigue un arma en la que use todos los espacios para accesorios. Venga, pues ya está. Pues... eso hay que darle duro. El láser. Mira térmica. Mira... exploración de combate. Cañón no. Ventaja. La Presti, la empuñadura. Que tenga movilidad, por Dios. Ya está. Pues así hay que jugar. Hasta conseguir todos los camuflajes de... con accesorios. Qué bien, qué bien, qué bien. Venga. Vamos a darle, chicos. Vamos a ver qué tal se nos da esta partida con el Franco este. Vea. Qué bien, tío. Ya tenemos el HDR. Qué de puta madre. Me tengo que poner el arrojadizo. El arrojadizo es sinónimo de... madre mía, no sé ni cómo nos ha matado, la verdad. El arrojadizo es sinónimo de... ¡de camperuzo, no, hombre! Lo he matado. ¿Dónde están?
tenemos un radar. Necesito recargar. Aquí Falco 3-0. Entendido. Ay, qué pena. Qué puta pena. Wow. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. ¡Oh, ay! ¿Han tirado UAV o no me he enterado yo? Que no han tirado, ¿eh? Ahora sí. Uf. Vale, no me importa. Porque ahora tiro el UAV. ¿Dónde está el UAV? ¿Dónde puñete está el UAV, tío? Qué puta, con el sol no lo veo. No, mierda, tío. Hostia, tío, vale. El enemigo ha dicho, vale, pensaba que ha dicho UAV. Tiene que haber gente ahí. Uf, mira. Le llega a dar ese tiro así de no escope. Vamos, y apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Vale, la ha matado, ¿no? Muy buena, compa. Muy, muy buena. Ah, por la espalda. Puñetera madre. No, a los dos eso era imposible. Pero... bueno. La venganza siempre se sirve en un plato frío, ¿no? Eso suelen decir, pues ya está. No, mierda, tío. Tío, o voy a por él o no. ¿Qué pasa con eso? Y los despejados, toma por el culo. Voy a tirar por ahí, ¿no? Vale. No sé ni cómo lo ha matado. Mira, y me llega a hacer eso y vamos, apaga, vámonos. Bueno, no está mal. Ah, he fallado. He fallado eso. Vale, hop. El UAV no tiene combustible. Volvemos para el barrio de esta bola. Hostia, pero cuánta gente había ahí, tío. ¿Cuánta gente había ahí, tío?
24 kills, chicos. Yo creo que ha estado muy bien este directo. Hemos hecho bastantes cositas, la verdad. Muy chulo. Este va con el car, ¿no? No, este es el... ¿Cómo se llama este sniper, tío? No me acuerdo bien cómo se llama este. El SPR creo que se llama o algo así. No estoy muy seguro. ¡Ojo! Perdiendo el Manchester... perdiendo el Sevilla. Ganando... Qué raro, ha metido Erling Haaland. 0-1. 2-0 para el Paris Saint-Germain. Gol de Mbappé en el minuto 22. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Yo creo que está bastante bien. O vamos a echar otra partida. Vamos a ver. Hemos jugado muy bien esta partida, ¿eh? Con el sniper. Para pa pam pam param pam. A ver. Que yo vea aquí el potencial. Vaya, ya tenemos a nivel máximo. Importante eso. Eso es súper importante. Aquí use todos. Vale. ¿Esto qué son? Como el arma apoyada, vale. Y poco más, ¿no? Vale, ok. Pues yo creo que vamos a jugar otra. Esto vamos a quitarlo un momentito. Vamos a quitar esta. Y vamos a poner el fusil de precisión. Pero sin accesorios. Vale. Así, tal cual como está. Sin accesorios. Y aquí le vamos a poner, en vez de la termita, el cuchillo rojadizo. Vale, dominio en cheat. Venga, pues la última partida, chavales. Última partida y terminamos el directito. Param, pam, para, pam, para, pam, pam, pam. Venga. Vea, última partida, chavales. Tía, del tirón me lo he encontrado. Del tirón, vámonos. Colateral, papá, para empezar. Venga, está bien. GG. Pon colateral. GG. Muchas veces cuando me toca asomar por ahí no me puedo asomar bien porque... Hostia, tío, me ha llegado... Los perdigones me han llegado hasta aquí, macho. Hijo puta. No. Qué mal, qué mal. Va por la espalda, tío. Bueno, pero ¿por qué me aparece ahí? Hostia, tío, ni lo he visto, ¿eh? Joder, tío, están ahí con los apuntando a full, macho. ¿Qué va? ¿Qué va? Joder. Vale. Está, no, tío, me han matado por lo menos 5 o 6 veces seguidas. Tío, las putas escopetas. Qué puta mierda.
Me ha dado la espalda, hijo de puta. Tío, lo tienes ahí. Dios mío, qué respawn más loco ahora, macho. Y no la da esa rodadiza. Vale. ¿Cómo que no ha muerto, tío? Llega a dar ese zambombazo. Hola. No, zambombazo me ha pegado a mí, vale. Estoy escuchando tantos pasos, tío, que me vuelvo loquísimo. Lo tienes ahí, tío. Nada, imposible. Por lo menos. Vale. Uy, casi me llevo ese por delante. No, ay, por la pala. ¿Qué te puede creer? Tío, madre mía. Qué fake, ¿no? El... Y no son muy buenos, la verdad. Madre de mi vida. Nada, a mí ya por la espalda. Pues, ¿te imaginas? Me tiene que aparecer por la espalda. Nada. Le he hecho un no scope, ¿sabes? Isa piña, por favor. No, mierda. Tarda mucho en divisar al nota. Vale. A ver si me lo puedo cargar. Ahí está. No. Mierda. He puesto en dos.
El mamahuevo, hoy. Ah, eso es imposible, tío. Madre de mi vida. 25 putas millones de aturdidoras para mí, ¿eh? Madre mía. ¡47 kills, chicos! Pues aquí lo vamos a dejar. Yo creo que está bastante bien. Un buen directo, sí señor. Dos horitas como se merece. Ahí está donde yo. Puro espectáculo, chicos. Puro espectáculo. A ese también. ¡Bim, pam! Y a ese también. Vámonos ahí. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pum! Madre mía, bueno, vamos a ver cómo ha quedado, cómo van los partidos. Mira, el Salzburgo va ganando al Milan, 0-0 contra el Madrid, Manchester City ganando 1-0 al Sevilla, 2-0 Juventus, ganando el Paris Saint-Germain, perdón. El Shakhtar ganando al Leipzig y 0-0 en Benfica, Maccabi, Haifa, su muerte, como se diga eso. Así que bueno, pues nada, vamos a ver cómo ha quedado todo, tanto el sniper este último, obviamente el HDR ya está de oro, así que no hay que mirar nada más, porque ya hemos completado todos los desafíos. Así que vamos a echarle este, no, perdón, aquí, vamos a echarle un vistazo yo, antes de nada, maravilloso, esto está muy, pero que muy bien, 79-150, la verdad que vamos bastante rápido con este Franco, como que la movilidad es mucho mejor que el HDR, y el cerrojo es mucho más rápido, pero este te puede hacer ismarque. Pero bueno, está muy, pero que muy, muy bien, la verdad. Así que nada, chicos, como siempre, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado muy bien. Muchas gracias a Delpi por ser ese nuevo suscriptor. Bueno, su nuevo suscriptor no. Suscriptor de nuevo, antigüedad, estamos. Ya somos 12 suscriptores, de verdad. Millones de gracias a todos por el apoyo. Y de verdad, millones de gracias, chicos. No hay que decir nada más. Nos vemos hasta la próxima, que en teoría sería mañana. Estaremos jugando, intentaremos jugar por la tarde un poquito de videojuego. Y luego a las 7 de la tarde, la keynote de Apple. Que en teoría, este hombre no me ha hablado. No sé cómo va a surgir la cosa. Pero bueno, lo dicho. Mañana nos veremos. Hasta luego.